¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Mercedes. Mercedes, así como sí. Cartagenero. Sí. El jueves de la semana pasada me senté en medio de dos palenqueras masajistas para conocer un poco de su trabajo. Claro, para relajarse, ese bueno para el calambre, para la mala circulación, para el estrés. Ellas van diariamente al balneario Hurtado ofreciendo los servicios de masajes corporales para los bañistas. ¿Y qué tipo de aromas le echan ahí en los masajes? Nosotros le echamos crema de alga con el cristal de la sábila. Los precios de los masajes oscilan entre 10 mil y 20 mil pesos. Aquí le vamos a hacer los masajitos baratos. Ellas, Máxima y Mercedes, son de San Basilio de Palenque, Bolívar, la tierra negroide del campeón mundial de Antonio Cervantes, Kid Pambelé. La tierra de Pambelé, la tierra de Abel Casiani Padilla, el embajador de Palenque. Máxima asegura que los masajes son muy efectivos para el corazón. El masaje consiste que usted se relaja. Y si lo tiene muerto, también se le para. ¿El corazón? El corazón. Mientras que Mercedes dice que acaban con el estrés. ¿La gente tiene mucho estrés? Sí. En medio de la conversación con ellas, Mercedes asegura que necesito un masaje. Bastante. Sí, tú también tienes estrés. Vamos a hacerle un masajito aquí a usted. Venga, para que usted lo sienta aquí. No, estoy trabajando. Máxima afirma ser familiar de Kid Pambelé. Claro. Sí. Antonio Cervantes Reyes. Yo soy Máxima Cáceres Reyes. Ah, ¿viene siendo primo tuyo? Sí. Las dos trabajan diariamente a orillas del río Guatapurí buscando bañistas dispuestos a desaparecer de sus cuerpos los nudos del estrés y la tensión del día. Ellas trabajan aquí en el balneario Hurtado haciendo masajes. La gente que viene a escuchar el sonido del río Guatapurí y también a relajarse un poco con ellas.